comenzado la forma roja, ni más ni menos que aquí desde la ciudad de Miami de Florida, con la llegada de figuras internacionales. El premio Martín Fierro Latino ha llegado a la ciudad de la Florida. Y una de las cosas más importantes es que está por llegar aquí la conductora. Le damos un aplauso a Pampita, que ha llegado. Ha llegado Pampita. Así se baja, Pampita. ¿Cómo estamos? Vamos a sacar. ¿De quién es este fabuloso vestido? De Gabriel Lash, por supuesto. Diseñador argentino. Diseñador argentino, alta costura, todo bordado a mano, llevó meses hacerlo. Sí. Así que es un gran lujo y un honor usarlo. Buenas noches, ¿cómo le va? Robertito, ¿cómo estás? Bien. Un minuto, como hacemos siempre, es algo. Por favor. Ahí está. Pampita, ¿qué es para vos venir aquí a este lugar como Miami, por favor, y ser la conductora de este premio internacional, ni más ni menos, tan nuestro, pero tan de Latinoamérica? Es un honor que un premio nuestro haya llegado a Estados Unidos y que represente a toda Latinoamérica. Va a ser una noche muy especial para todos, muy emotiva. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando te convocaron, Carolina? Uy, en el cielo. Es un premio que quiero, que sigo desde que soy muy chica, sí, que para todos los argentinos significa muchísimo, y saber que va a tener su edición internacional me parece un paso gigante. Pensaste mucho el outfit, porque lo que tenés es fantástico, aparte honrando a un diseñador argentino. Sí, obvio. Tengo un vestido, bueno, como les decía, todo alta costura, hecho a mano, maravilloso, Gabriel Lash, sí, las joyas de Flor Boschi, y todo lo preparó mi estilista Mechu Ugarte desde Argentina. Muy bien, ya algo más para contarles a toda la audiencia, que Pampita está nominada también como conductora internacional. Sí, sí, feliz. Una noche, como te digo, llena de emociones y bueno, a tratar de calmar los nervios para hacer una gran conducción junto al Pollo Álvarez. Gracias, Carolina. Gracias, chicos, por acompañarnos.